¿Qué dicen mis amigos de sobre el mundo? ¿Qué me tienen ustedes? Son las 3 y 40 de la mañana. Estamos aquí estacionados. Nos venimos a la hora, pero hubo un cambio de leyes o de normativas ahí en el Comic-Con. Entonces nos van a dejar hacer línea hasta más tarde. Entonces, pues mientras yo aquí esperando, yo creo que me voy a aventar unos 15 minutos de sueño, que eso es lo único que yo necesito, 15 minutos, y agarro pilas, pero suave. Es el segundo día y ya está pesado por lo de las desveladas. Ayer no dormí bien por la emoción y ahora, pues por algunos otros detalles, tampoco dormí. Entonces, bueno. Esto es bueno. No van a pensar que estoy borracho. Bueno, fuera. La verdad sería mucho mejor. Pero bueno. Vamos a echar una pestañita. Porque hay todo el día. Y luego nos tenemos que quedar hoy en la noche. Y muy bonito. Muy bonito. ¿Qué dicen mis amigos de sobre el mundo? Quique Martínez con ustedes. Ya nos despertamos y ya vamos rumbo a la fila que tenemos que cumplir el día de hoy para accesar al panel de día de mañana viernes. Así que bonito, híjole, bien desvelados. No dormí nada el día de la noche de esta noche, pues. Entonces, bueno, gajes del oficio. Solo para traerle los mejores videos y la mejor información a todos ustedes sobre el mundo, muchachos. Así que vamos llegando al centro de convenciones. Y mis amigos de sobre el mundo, bueno, pues ya estamos aquí haciendo la línea para el evento del viernes. Que es una plática con los directores de los hermanos Russo, los directores de Infinity War y Endgame. Varias conferencias muy importantes el día viernes, día mañana. Y ya estamos aquí haciendo la línea. Vale la pena todas las horas que tenemos que hacer para asistir a estos paneles. O eso nos han dicho, ya que somos totalmente nuevos en esto. Entonces, ya veremos. Por lo pronto, esto les tenemos de noticias. Ahorita vamos a tener otras conferencias terminando nuestras horas aquí. Tenemos todo el día bien ocupado para todos ustedes. Así que volvemos en un ratitito para ustedes, ¿verdad? Para nosotros son un rato más grande. ¿Y qué dicen mis amigos de sobre el mundo? Se nos hizo tarde en los turnos que tenemos para el día de mañana, para cumplir esos requisitos. Y ahora vamos al panel H a ver si nos dejan entrar. Es tarde, pero pues no imposible, ya tenemos la banda. Así que esperemos que todo salga bien. ¡Vámonos corriendo, compa! Bueno, señoras y señores, parece que lo logramos. Eso parece. Así que valió toda la pena. Salió todo súper bien, cumplimos con las horas y ya estamos aquí. Lo importante es estar adentro. South of Spain.
Terminator was the movie that really launched my action movie career. I did Conan the Barbarian before that and Conan the Destroyer. And then after that, Jim Cameron came to me and says, I wanted to be in Terminator and I wanted to play the Terminator. From that moment on, everything has changed in my life, and I've, you know, done then after Commando and Predator and Red Heat and all the movies, and we really created the 80s and the 90s kind of an action genre. So I think that Terminator was really a very, very important movie for me in 1980. Thank you. I'm feeling that loving feeling. Great movie audience you all are. 34 years ago, I made a movie in San Diego, right here. I actually shot it across the street. But what was written was really beautiful and really a culmination of a lot of stuff. And, you know, what happened with Ian was incredibly moving. And as everyone has said here, the membrane between the fictional story and our So I've got exciting news for you all tonight. We're actually going to watch the entire series here tonight. Right? 8 hours. No, and then we'll go for the next two. How about that? Does everybody want to do that? No, but in fact, I want to show you something very special, which is we're going to roll it now. Let's roll. ¿Qué dicen mis amigos de Sobre el Mundo? Quique Martínez con ustedes, un día muy fructífero hoy. Cumplimos con todas nuestras horas grupales y aparte pudimos entrar al Hall H a ver todos los paneles importantes el día de hoy, jueves. Como saben, ya nos vieron ahí a las 3 de la mañana, 2 y media, 3 de la mañana. Ya estábamos aquí y mañana tenemos que estar de nuevo. Pero ahora sí a las 4, entonces no está tan mal. Igual, pero bueno, vamos a descansar porque realmente, si les debo de ser muy honesto, yo no puedo disfrutar mucho si no duermo bien y ando así con una cara de pocos amigos. Si de por sí, imagínate. Entonces vamos a ir a descansar, que buena falta nos hace para empezar ya con fuerza, pues no, más bien el cierre, para cerrar bien viernes, sábado y el dominguillo ya tranquilo, porque ya no hay paneles, así que digas tú, qué importantes, no los hay. Entonces, pues bueno, Quique Martínez con ustedes se despide del día de hoy. Nos vemos la próxima emisión, muchachos.